comparo mi pierna con la de las raíces del manglar, ¿no? Son muchas, pero es súper bacano, chévere, y se siente uno estar vivo viendo los manglares. Y el día que no estén, pues, ¿qué será de nuestros hijos, nuestros nietos, que no lo van a ver? Mucha pena, y es por eso fue que hicimos una música contra la tala de los bosques, contra la tala del manglar. En esta playa, frente a los pocos árboles que quedan, uno se llena de inspiración y puede hacer una letra sin ningún problema. Pero si de aquí a unos 10 años ya no hay árboles, es muy complicado. Ya habría que hablar de lo que queda. Ya no se hablaría más de lo que hay. Entonces nosotros más bien estamos protegiendo de que no se destruya lo que haya y tratando de reforestar, tratando de que se mantenga y que sean zonas restringidas para que los taladores no vengan a agarrar como que fuera de ellos. Esto es de la naturaleza, de nosotros. Esto nos da vida. Borbón es música, yo nací en Borbón y todo lo que respiramos es música aquí en Borbón. Los niños, los ancianos, los jóvenes, todos hacemos música. Borbón es un pueblo que está en el norte del Ecuador, en el norte de Esmeraldas. Este grupo nació porque nos encontramos los metálicos, Juan Pablo, Daniel, Chelo, y hicimos música. Fusionamos la marimba con el hip hop, con el rap, con el reggaetón. Queremos combatir la pobreza con nuestra música, queremos combatir la delincuencia con nuestra música. Y eso es, por eso estamos haciendo música. Y eso es nuestra arma para poder combatir todos los malos que nos rodean. Los tres luchamos por nuestras raíces culturales. Hace 500 años nuestros ancestros, que habían sido esclavizados en el África, encallaron en las costas ecuatorianas. Se escondieron en la selva y empezaron una nueva vida libre en una de las regiones más biodiversas del mundo. Las canciones y los cuentos de los viejos hablan sobre la tristeza de la vida y la belleza de vivir en el bosque. Con el boom del caucho, hace 100 años, la vida cambió totalmente. Fue el comienzo de la tala indiscriminada de bosque y de los manglares. Actualmente, empresas nacionales e internacionales siguen llegando para hacer camaronera y sembrar palmas africanas. Queda solamente el 30% de las selvas tropicales alrededor de Borbón, y lo poco que queda podría ser sacrificado para la producción de aceite biológico. Para la gente de Borbón, esto es un cinismo puro, hermano. Pompo, el machete, Hacemos la marimba de estas teclas, de esta madera, porque como ustedes ven, es fibrosa, automáticamente vibra, es vibrante, ¿no? Entonces aquí la toco
si me sirve o no. Entonces sí tiene sonido. Pero a las 5 de la mañana se saca el muertito de la... A las 5 de la mañana se saca. Enseñamos a los niños no solamente la música ni la danza, sino que también investigamos en las comunidades, aquí en el pueblo, a las personas mayores en cuanto a nuestras tradiciones. Y una vez que están en lo que es la cinta, la pasamos acá a lo escrito. Claro, ponme... Es para poder enseñar también a los niños que aprendan lo valioso que es la cultura. Unos juegos de chihuahua vamos a poner.